María Candelaria. ¿Pedro Armendáriz? No, la marrana que traían cargando. Ah. Parece una claraboya, ¿verdad? No, hombre. Y mira la blusita esa. Hijo, qué mala. Una bolita más y se vería ridículo. ¡Ay, güey! Me extraña su actitud. Nunca habían visto un hombre como yo. Pero claro que hemos visto un hombre así como tú. Andrés García, Schwarzenegger, Sylvester Stallone. Pero tú, ¿quién eres? Hija, mira, no por humillarlas, verdad de Dios, pero... Yo soy Macareno, el hijo de Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Macarena! ¡Ya subo! ¿Sabes a quién me acabas de recordar ahorita que estabas bailando? No. ¿A quién? ¡A Keiko! ¿A Keiko? ¿Keiko? Bueno, ya, mira, no vamos a andarle dando rodeo ni nada. La neta, yo soy acá. La cuestión es que voy a hacer una rifa entre ustedes. A ver cómo andan de suerte. Primer premio, un besito de atornillo veracruzano. Segundo premio, abrazo con todo y callo sexual. Tercero, es así ya... hasta que se le pelen los ojos. ¡Órale! Mira, la verdad, yo paso. Espérate, güera, espérate, ¿qué? Que yo paso. ¿Tú pasas? Claro. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas o qué? Yo me llamo Maggie. Ya ves, todos vamos a echarnos un caldo. ¿Y por qué? Como el caldo Maggie del consomé. ¿Me vi mamón?
Morena, estoy hablando cuando yo hago... Come on. No me gusta aplicar la violencia, ¿me entiendes? Pero si te hago así, pues ven de volada. No me gusta deshacer, sino si no me obedece, me obliga. Tú me pasas porque te me figuras hija de un santo rey de Baltasar, o no sé, me vale. Tú me pasas. Quería yo ver si se puede, que tú me era. No, yo también paso. ¿Tú también pasas? ¿Y tú por qué? Ay, es que esta noche tengo una cena importante con un gringo. ¡Ah! ¡Ah, que a todo dar! O sea que cambian a productos mexicanos por gabachos. ¡Malinchista! ¿Cómo cambias a un mexicano por un gabacho? Por favor, hombre. ¿Qué tienen los gabachos que no tenga yo? Tienen exactamente lo mismo. ¿Verdad? Pero mejor distribuido. Ay, miren quién viene ahí. Por favor, es un gandalla, yo lo conozco. Ni vayan por... Muchacha, muchacha. ¡Ay, güey! ¿Cómo eres gacho? Siempre me has de bajar a mis viejas. Pero lo voy a descubrir, muchachas, lo voy a descubrir. Ese no es su pelo. ¿Qué ocurre? Parece, ¿no? Como muy peludo. Es pelón. ¿Verdad, Dios? Ya, no puede ser. ¿Cómo cambian retazo con hueso por chile relleno de aguayón? Cucumá. Órale, Macareno, ¿y esa cara? ¿Esa cara qué? ¿Esa cara qué? Pues es la que traigo siempre, lo que pasa es que ahorita ando sacado de onda, ando triste, hijo. ¿Qué pasa? ¿Todavía me preguntas qué pasa? Hijo, tú ya tienes un buen tiempo en Acapulco, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Dos años? No, como un año y medio más o menos. Bueno, un año y medio. Tú conoces, yo vengo de la capital, soy chilango, hijo. Pero tú, pues tampoco, no eres de acá tampoco, ¿no? ¿De dónde eres? De Chile. ¿Pero y eso qué tiene que ver? Pues sí, pues al fin somos latinoamericanos, ¿no? Pero siento gacho porque... Es que mira, hijo, allá en el DF yo soy acá. A mí las viejas me ven y, ¡ay, papá, qué! Y luego... Lo que siento, gacho, no es reclamo, no es reclamo, porque tú me has ayudado a conocer aquí, yo apenas tengo un poquitito, pero cuando nos ven las viejas juntos, nada más se fijan en ti. ¿Por qué? Pero es que yo sí parezco hombre, güey. No, hables, que hables, tú sabes, yo soy hombre también. No, está bien. No, te he dicho, ¿por qué se fijan en ti nomás? Mira, no por molestarte, pero yo creo que si está bien todavía al mar, te confunden con boya. No te lleves, no te lleves, grandote. Te estoy hablando en serio, porque es un dolor que tengo. Una cosa personal de dolor. Ay, sí, está ahí mal. A no, ver. Hijo, no, sí, mano. Ya no, ya las chavas... Conmigo, mira. Nada. Contigo, todo. ¿Qué puedo hacer? ¿Quién me puede ayudar? Mira, la neta, está ahí mal. Yo te voy a ayudar. Yo tengo... Mi padrino es brujo. ¿Brujo? Sí. Él te puede sacar de todos tus problemas.
¿En Chile? No, aquí, en una cueva que hay aquí. ¿Un grupo? Sí. ¿Que me aliviana? ¿Es tu padrino? Sí. ¿De bautizo? No, de una madrina que nos dio. ¡No, no seas payaso! No, en serio. ¿Es derecho? Sí. Pues si necesitara ver un brujo, pues lo veo, qué chihuahua. Pero nada más hay una cosa, hijo. ¿Cobra caro? No. Mira, él era alcohólico. Con un tequila, de ahí de la laguna Tres Palos, todo solucionado. ¿Una laguna de Tres Palos, tequila? Sí. Echo de menos el Distrito Federal, fíjate, pero... ¿Cómo me estás cotorreando ahorita, hijo? Hay una laguna Tres Palos. ¿Aquí en Acapulco? Sí. ¿Y ahí vive el brujo? Le llevo nomás una botella de tequila. Claro. Yo lo llevo en mi lancha, yo te puedo llevar. ¿Derecho? Sí. Carnal, nomás porque sí creo en ti, derecho. Sí. Pero pues yo digo, ¿por qué les gusta más este güey? Tenemos ojos, nariz, boca, ombligo. Tú, pues, Chile, yo soy de Tula, pero me fui al Distrito Federal. ¡Vamos con tu amigo el brujo! Señorita. Buenos días, señor. Soy Charlie Chimborazo y tengo hecha una reservación. Bienvenido, aquí la tenemos. Enseguida el verbo le acompaña a su habitación. Gracias. Mire, vine precisamente a este hotel porque tengo una cita con la licenciada Marina Hijita. ¿Me puede decir en qué habitación está? Sí, claro. Está ella en la 1227. Dejó un mensaje para usted, señor. Seguramente me está esperando. Creo que sí, dejó dicho que si alguien la buscaba, estaba en la alberca, señor. Gracias. Para servirla, que tenga buen menos por tu televisión en español. Disfruta de las mejores series, películas y canales en vivo, en tu idioma. Comienza tu prueba gratis por 7 días y luego solo $4.99 al mes. Descarga Vemox ya. Vemox, entretenimiento para todos.
¡Padrino! Contésteme, pues, padrino. ¿Está dormido? Dame y tú, man, tú comparas, Timbiriche, Campo Liga, Garibaldi, Chuboja, Mute, Naka, la pirinaca. La pirinaca. Naka. La pirinaca, naka. Tomba cojona, uta majo, ere a. No te entiendo ni más. Yo tampoco. Dime tú qué quieres. Lo que pasa, padrino, es que tengo un amigo que tiene mucho problema con las mujeres. Entonces me envidia a mí, imagínese. Lo que pasa es que es gordo también, ¿cómo lo van a inflar si es gordo? Bueno. Entonces le dije, yo tenía un padrino que era muy bueno, porque era brujo, entonces él aquí le podía... Aquí estoy, güey. Tú decirle a tu amigo, venga a verme, yo le daré filtro maravilloso. ¡Oh! ¡Oh! La licenciada Marina, hijita. A sus órdenes. Señor Chimborazo. El mismo. Tome asiento, por favor. Muchas gracias. ¿Gusta tomar algo? Sí, gracias. Señorita, por favor. Buenas tardes. ¿Me puede dar un París de noche? Con mucho gusto, señor. Gracias. ¿Con permiso? ¿Acostumbra usted beber tan temprano? Bueno, la verdad es que con tanto calor y... Vengo de un viaje muy largo desde Boston y todavía la tirada es larga. Buen pretexto para tomar una copa. Gracias. ¿Me tiene usted buenas noticias? Todavía no, pero nos estamos acercando. Tengo media docena de detectives investigando por todo el puerto. Además, he repartido esta foto en varios lugares estratégicos. Debemos de tomar en cuenta que esta fotografía ya tiene más de una docena de años. El tipo pudo haber cambiado. Pues sí, yo también lo he pensado, pero ¿y cómo saberlo? Mire, lo importante es no escatimar ni un solo centavo. Debemos de apretar todos los resortes posibles para encontrarlo, no sé, lo antes que se pueda. Pero se me hace muy raro que el FBI no lo haya localizado en todo Estados Unidos. Mire, la verdad es que yo lo he detectado varias veces, inclusive ya conozco algunas de sus manías. Él es un ginecofílico contumaz e irredento. O sea, apasionado, enamorado de la mujer. ¿Cómo apasionado? Mucho más que eso. Es un esquizoide. Mire, digo que es contumaz por su terquedad y digo que es irredento porque no tiene remedio. Bebida, señor. Muchas gracias. Para servirle. Salud, licenciada. Salud. ¿Y tiene preferencia por algún tipo de mujer? No, mire, a él le gustan todas, altas, chaparritas, gordas, flaquitas, rubias, morenas. Siendo mujer y si respira... Oiga... Y con tanto exceso, ¿no se habrá vuelto homosexual? No, qué va. Él es lujurioso, es un frenético sensual, libidinoso. El problema es que no le hacen caso. Pobre hombre, cómo debe sufrir. Pero y dígame, ¿por qué lo buscan tanto? Mire, la verdad, eso es algo que no le puedo decir hasta que lo encontremos. Ojalá sea pronto. Quiero conocer a ese jeroglífico de hombre.
Pero por lo pronto, digamos, salud, teniente. Salud, licenciada. ¿Sabe qué? Me voy a dar un baño y ya la veré después. Señorita. ¿A sus órdenes, señor? Tome usted. Ya está todo pagado. Gracias, muy amable. ¿Me permite? Ah, no, es esto. El... Gracias. Hasta el rato. Erótico. Degenerado. Libidinoso. Ese hombre debe ser cachondo. Tecolote canta, el indio mueve. ¡Ah! Paquita, la del barrio. Yo haber hecho ju, ju. ¿No eres búho? No soy búho. Estoy hablando en inglés, como dicen los gringos. Ju, ju. ¿Qué quiere decir? ¿Quién, quién? Who are you? Ando buscando al brujo. Yo soy Cajeto, el hechicero. ¿De verdad? ¿Tienes mi paga? Sí. No, ya, ya sé que tu paga es una botella, ¿no? De tequila de la Laguna de Tres Palos. ¿Sí? Sí. Órale. ¿Caes bien, Cajeto? ¡Salud! 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 ¡Pero salud yo! Yo tener que echar el tercer palo. Ah, bueno, échatelo. Ya, 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 bájale, bájale. Bájale. Ah. Ah. Ahora tú, ¿qué querer? Yo querer... ¿Nadie nos oye? No. Bueno, vengo a verte porque me mandó tu ahijado, Cocoma. Pues ya le digo. Ahora resulta, pues es que no les gustan las viejas. ¿Pasa? No es que me maría. Ah, no te preocupes. Mi problema es, no les gusto a las viejas, me las gana aquel. No te preocupes. Tú tienes mala suerte con las mujeres. Sí. Pero eso es raro, tú eres simpático. ¿Verdad? Sí, tienes una cara de idiota muy atractiva. Por ahora, por favor, que usted me hace, doña Hermelinda linda. ¡Tom! ¿No qué? Soy el ermitaño. El ermitaño. Pues más bien parece Don Cajeto, pero envinado. ¿Cuál es mi problema? ¿Qué hago? Espera un momento, ahora verás. Mira. ¿Otra vez vamos a seguir chupando? No. ¿Qué es eso?
Esta es una pócima, es un elixir para el amor. Esta botella verde contiene testosterona y Viagra. ¿Con esas me van a querer las mujeres? Con la verde sí. ¿Pero tomada o olida o cómo? Olida o tomada. ¿Con la verde? Con la verde. ¿Contiene Viagra? Sí. ¿Y la roja? Bien. Pero esta verde tiene sangre de caguama. ¿Y la roja? También. Pero esta verde te la recomiendo porque es de efecto rápido, se la huelen. ¿Roja? También. ¿Tú piensas que yo estoy loco? Sí. ¿Y que soy un animal? También. No. Ahora vamos a hacer una magia musical. Espera. ¡Ay, güey! Songo le dio a Burundanga. ¿A quién? A Burundongo. Uy, ya está borracho, mendigo. Songo le dio a Burundongo. Burundongo le dio a Benavé. Benavé le pegó a Muchilanga. No se la sabe, no se la sabe. Songo le dio a Burundongo. Burundongo le dio a Benavé. Benavé le pegó a Muchilanga, porque a Muchilanga le quita la piel. Songo le dio a Burundongo. Burundongo le dio a Benavé. Benavé le pegó a Muchilanga. ¿Les traigo algo de tomar? Ay, buenas tardes, señorita. Dos cocos. Uno con ginebra y otro con vodka, por favor. Claro que sí. Oye, ¿no ha venido tu enamorado ese? ¿A quién te refieres? ¿Al Macareno ese? Ay, claro. Pues que no ves cómo se te queda viendo. Tiene unos ojos de borreguito, medio morir. Ay, pues si te gusta tanto, pues quédate tú con él, ¿no? ¿Y yo por qué? Si la que le gusta eres tú. Ay, sí, pero ¿sabes qué? Me cae muy gordo cuando se pone a hacer sus payasadas. Ahorita vengo. Señorita. ¿Sí? ¿Qué nos recomienda? ¿Qué les recomiendo? Bueno, miren, como se ven que es una pareja de recién casado, déjele. Mira, yo les recomiendo una Chabela grandototota de puros ostiones. ¿Está bien? Okay. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ahorita okay. Se las traigo. Gracias. Gracias. Para la señorita. Y otro coco para Macareno. Ay, perdón, no sé qué estoy pensando. Estás enamorada. Ay, creo que sí. Qué chistosa, ¿eh? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? No, dime. No le puedo hablar, señor. Tengo un nudo en el cuello y no traigo corbatas.
Nunca me hayan apuntado con tremenda pistola. Tienes razón. ¡Ay! Ahora sí. Ahora sí, dime, dime, ¿qué es lo que buscas? No me jaloneé. Ahora no trae pistola y le puedo dar para adentro. Sí. Dime qué es lo que quieres. ¿Eh? ¡Canta! Soy desentonado, señor. ¡Que cantes! Los pollitos dicen pío, pío. Como los pollitos dicen, camina, camina. ¿Qué haces con esa pistola? ¡Guárdala! ¿No ves que las carga el diablo? No, se la estaba devolviendo, señor. Bueno, ahora sí. ¿Eres Charlie Chimborazo? Sí, yo soy Charlie Chimborazo, pero dime cómo lo sabes, infame, dime. Espérese, señor. Están entregando unos retratos que van a dar una recompensa a quien ayude a encontrarlo. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Señor, no siga fumando esas porquerías que le hace mal. Mira, yo no fumo ninguna porquería ni lo volveré a hacer. Desembucha, dime todo lo que sabes. Mire, acá atrás de esta foto está el nombre del hotel, Continental, y el número de la suite. Ah, Juan Camaney. ¿Qué, tú lo conoces? ¿Es tu amigo? Bueno, sí. No. ¿Sí? ¿No? No, mejor quién sabe. ¿Cómo quién sabe? ¿Sí o no? ¿O quién sabe? ¡Dímelo! Eso es lo que le estoy tratando de decir. Pero usted no me hace caso. Él ahora trae el pelo largo. ¿A usted le gusta el largo, no? No, más bien me gustan pelones. Bueno, ya no me preguntes estupideces y dime dónde está ese tipo. Mire, él me tiene envidia a mí. Yo a las mujeres me las traigo. Tiene mala suerte con las mujeres. El otro día yo en la playa cuando... Ya. Por favor, no me pongas a presumir de cómo traes a las mujeres. Dime dónde está ese tipo. Yo lo conozco. Es mi amigo. Ah, ¿y tú vas a traicionar a tu amigo por dinero? Por dinero baila el perro. Y acá en Acapulco somos todos perros. Mira, perro. Perdón. Mira, amigo. Yo te voy a dar estos $1,000 si me dices dónde está tu amigo o me lo enseñas. ¡Tarjeto! Siéntate. Ay, estoy crudo. Un poco. Mientras tú dormías apaciblemente, yo estuve preparando el menjurje para que las mujeres se enamoren de ti. Lo metí aquí. Eso está preparado con la botella verde. ¿Y la roja? También. ¿Y qué hago con esto? Se lo das a oler a cualquier mujer y con solo oler se enamorará perdidamente de ti. Mira, Cajeto, si esto funciona... No sé con qué voy a pagarte. Ya me lo pagaste anoche. ¿Con la botella de la Laguna de Tres Palos? Cuando estabas dormido. ¿Qué? No te lo puedo decir porque son secretos profesionales. Ah, pero ya te pagué. Con razón, me duele aquí. Caray. ¿Funcionará? ¿No funcionará? Pues cosa de probar, ¿verdad? A ver, ¿con quién? ¿Con quién? ¡Ay, güey! Good evening, madam. What are you doing here? I am Mr. Macareno. Yo no soy americana, mendigo lanchero. ¿Habla español? Claro que sí. Ah, mucho gusto. Macareno, para servirle. ¿Usted cómo se llama? Marina Hijita. ¿Marina Hijita? Qué chistoso, ¿no? ¿Por qué Hijita? Porque mi padre era japonés. ¿Pero usted es mexicana? No, mi madre alemana. ¿Pero usted es mexicana? No, yo soy de... ¿De México? Pernambuco. Pero no doy una. Señorita, ¿quiero leer esto? ¡Huélale! ¿Qué siente?
¿Qué siente? ¡Ay! ¡Qué precioso estás, gordito! ¡Ay! ¡Tan lindo! ¿Te pareces al renegado? ¡Mira nada más! ¡Qué cabello tan hermoso! ¡Sí funciona! Ay. ¡Sí funciona! ¿Me invitas a tomar una copita? Sí. Ese... ¿Cómo me invitas? ¿Cómo me invitas? Invítame tú. Bueno, está bien. ¿A dónde quieres ir? ¿A algún lugar vara? ¿Al campanario? Bueno, vamos. Follow me. Sin agasajarte. Paga menos por tu televisión en español. Disfruta de las mejores series, películas y canales en vivo, en tu idioma. Comienza tu prueba gratis por 7 días y luego solo $4.99 al mes. Descarga Vemox ya. Vemox, entretenimiento para todos. Otro coco, por favor. Sí, otro coco. Bueno, aquí se lo voy a traer, ¿eh? Gracias. ¡Oye! Abigail, Abigail, ¿ya viste quién viene ahí? ¿Quién? ¿Leonardo DiCaprio? Ay, no, el hombre increíble. ¿Quién? ¡Mira! Que viene con una señora muy guapa. ¿Quién se puede haber fijado en ese gordo chaparro? Ay, mi vida, ya sabes que nunca falta un roto para un descosido. Bésame. Ya, espérate. ¡Señorita! ¡Mesera! ¡Doncella! ¡Méndiga gata que no oye! ¿Qué quieres? Mira, bájele de volumen. Segunda, ¿qué quieres? No. ¿Qué quiere usted, señor licenciado? ¿Correcto? Y de ti no quiero nada, ¿eh? Y nada más, viejas provocativas. Un segundo, canto ahí. Háblele a alguien que me atienda. ¿Cómo han cambiado las cosas? Ay, mi amor. ¡No, muñequito! Ay, ¡me cayó abajo! Chabela, atiende al resbalón. ¿Y por qué al resbalón? Pues, ¿qué no ves que por atrás parece res y por adelante balón? Te oí, ¿eh? Te oí. Sí, señora, ¿en qué puedo servirle? ¿Qué hablé, Chabela? ¿Una de mis viejas? Chabela. Hola. Dame otro beso. ¡Ah, ya! ¡Déjeme! Sírvenos unos cocos, pero no muy grandes, no me vayan a asustar. ¿Ves qué diferencia? Ya no trae acá el chicharrón. Por favor. Con permiso. Órale. Otro beso, sale. ¡Lo atendieron bien! ¿Señor? Sí. ¿Sí? Pues tenga. Ay. No, ya babalú allí. Ay. ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Venga! ¡Ven! ¿Qué pasó? Usted es el dueño de aquí, ¿no? Sí. Bueno, no es justo. Viene uno de cliente, me conoces. Trae una de sus viejas y... Llega una mesera y me avienta el agua de coco en mi esta italiana. Tócale.
Agua de coco. No, sí. Y tócale más abajo. No, ¿qué pasó? Me voy a ir a quejar porque no estoy dispuesto a aguantar groserías en los comercios a donde uno va. No, 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 permítame. Señorita, venga para acá. Esa fue. ¿Qué quiere? Ofrézcale una disculpa al señor, por favor. ¿Ofrecerle yo una disculpa a este pilguanejo? ¿Pilguanejo? ¿Qué es pilguanejo? ¿Pilguanejo? ¿Qué es pilguanejo? Ay, no sé, mi amor, pero suena regacho. Ah, ya sé de qué dice. Pilguanejo es un tipo panzón, con nariz de bola, medio pelón, nalga ancha, ¿como tú? ¿Como yo? Ay, no. Bueno, como la mitad de ti. Bueno, ya no te enojes, compadre, ya cumpliste con tu deber. Señorita, hágame favor de pasar a la caja. Queda usted despedida. Oye, y pilguanejo será su padre. No te enojes tanto. Ya ves, ya estarás contento, ¿verdad? Yo no quería... ¿Malvado? ¡Hiciste que me corrieran de mi trabajo! Yo no quería... ¡Desgraciado! ¡Malnacido! ¡Cerdo! ¡Chorizo de Pamplona! ¿Chorizo de Pamplona por qué? ¡Sí, porque amarra y bola! ¡Amarra y bola! Y te quedas así como si te valiera. Te lo está diciendo. Chorizo de Pamplona, te está viendo la bola. Y amarra y bola y te quedas así. Uf, vale. Mejor bésame. Que me dieron del brujo. Lo que no recuerdo es cómo se llamaba, hombre, era algo dulce. ¿Sería Sacarina? No, Sacarina no. ¿Sería Malvavisco? No, Malvavisco tampoco. ¿Era Camote? ¿Me andabas buscando? Ay, ¿es usted el señor Camote? Me agarras enojado si me vuelves a decir eso y te puedo convertir en sapo. No, no, perdóneme. Mire, le traje esta botella de tequila de la Laguna Tres Palos. ¡Ah! ¡Eso sí me encanta! Pero no me vuelvas a decir Camote. Bueno, agárreme la botella y dígame cómo se llama. ¡Cajeto! Bueno, pues es lo mismo. ¡No es lo mismo! Es mucho muy diferente. Cajeto es del estado de Guanajuato. Y Camote es del estado de Puebla. Oh. Siéntate. Gracias. Oiga, quiero que me haga una confidencia. ¿Me la puede hacer? ¿Qué cosa? La confidencia. Sí. Salud. Mira, yo necesito que me des las señas de un tipo que estuvo aquí. Y ya bebiste, pues dámelas. No, únicamente porque me invitaste un trago, ¿te las tengo que dar? Bueno, pues así es la vida, ¿no? Dando y dando, pajarito volando. Toma otra vez. Bueno. Ya sé, me quieres agarrar borracho. No, brujo. Yo quiero que me las des por tu gusto. No puede ser. ¿Por qué? Porque tú no me gustas. Ay, brujo, entiende, yo las necesito. Dámelas, por favor. Ay, no. ¿Cuánto das? $1,000. ¿$1,000? Ah, esta es una proposición indecorosa. Así se las pidiera una Sharp. Mira, ¿me las vas a dar por las buenas o me las vas a dar por las malas? Yo soy del FBI. Pues pídeselas a Clinton, no a mí. No, hombre, él no las conoce. Él no conoce las señas. Ah, las señas. Claro. Ah. Es que mira, a mí me dijo Cocoma que este individuo había venido a verte. Mira, velo en la foto. Nada más que dice Cocoma que ahora está más gordo y que tiene el pelo largo. Es Juan Camaney. No, hombre, pelo largo es Macareno. No. ¿Cómo, Macareno? Si no es homosexual, te vino a ver porque le gustan mucho las mujeres. Pues por eso, pero es Macareno. Ah, se llama Macareno, qué buen dato. Oye, ¿y tú sabes dónde vive? Sí sé, pero no puedo decírtelo. ¿Por qué? Es un secreto profesional. Bueno, está bien. Mira, te voy a dar los $1,000
me llevo la foto, tómate la botella y luego nos vemos, ¿eh? Hasta luego, camote, digo, cajeta. Digo, cajeto. 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 Sí. Mamey no, ¿verdad? Mamey no. No, 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 no. $1,000. Si he sabido que me los iba a dar de verdad, se las hubiera dado. Bueno, ¡salud! Yo la neta no sé qué estoy haciendo aquí, pero pues ya estoy condenado, brujo. Y ¿Te gustó, mi amor? No, está re frío a la pata. Y el Juanete, chale. Toma. ¿Qué es eso? Champán. ¿No tienes pulque? No tengo. Te voy a dar puro champán. Pero... Tómate una. Como una. No es ninguna. Toma. Y como dos son una. Toma, mi vida, toma. Ahora... O sea, como este pache de Hidalgo. Hija del japonés que se dejó caer a tu mamá por allá por Pernambuco. Vaya. ¿Ya despertás? Vaya. ¿Dónde estoy? No te trabes. Estoy grueso. ¿A dónde estoy? Pues acá con Miguelito. Ay, siento como si me hubiera aplastado un tráiler. Esa payasa. Troca grande sí, pero tráiler no. ¿Y qué hiciste de mí? ¡Espérate! Se te traban las velocidades. ¿Qué hiciste de mí? Me preguntas, te contesto. Llegamos. Te encaste. Te dije, di las vocales A, E, I, O. Y ahí te quedaste en la O. Ahí empezamos. Luego de orillita de cama. Luego de a violador de Papantla, luego de a changuito comiendo plátano, que ahí te me quedaste con los ojos pelones, hasta me espanté. Y dije yo, pues, ¿qué pasó, no? Y me dolió mucho. No seas payasas, gritabas, ¡ay, ay, ay, yo qué hombre! Ahí donde dije, ¿qué hago? Bueno, toma, chango, tu virote. Y ahí cuando te callaste ya, y luego te me quedaste ya ida. Y yo, pues, entró ni... Yo quería lucha de sumo. Se me inflamaron los ovarios. Dije, no, pues ya me voy mejor. Voy al baño, echarme un baño. En lo que despierta, vengo, estás dormida. Dos pastillas de Viagra. Me aventé, dos. Y de las gabachas, no de las de Tepito. Y ya sabrás, aquello... Pues todavía lo traigo amarrado. Entonces, qué bueno que despertaste. Eso fue lo que pasó. Pero te vas a casar conmigo, ¿verdad, mi vida? No estoy embarazado, así soy. Pero mi hija, no me caso porque sería hacer feliz a una sola mujer y nací para darle felicidad a un chorro, a un montón. ¿Me entendiste? Entonces... ¿Se dice así, papá? Sí, papá. Ajá. Pero entonces, ¿qué quieres hacer, mi amor? ¿Sabes qué me pasa? Quiero que me des un baño. Ay, mi amor, yo qué más quisiera. Pero no tengo manguera de bombero. No sea payasa, no soy elefante. Un baño de agua, shower, con regadera, burbujas y para sentir cosquilleo por allá y por allá y se sienta todo. ¿Eh? Entonces quiero un baño. Te lo pedí bien la primera vez. Ya me estoy enojando. La segunda ya es, quiero que me des un baño. Y la última, donde ya me vale. ¡Ah! ¡Una, dos! ¡Despacito! ¡Te doy chance! ¡Despacito, por favor! Una. Pero ya se me inflamaron los ovarios, ¿ya viste? Vale, pues. Una. Dos. Y alas. Casi. Sí, mi amor.
Vente, mi Winnie Pooh, mi osito de peluche. Véngase, véngase, mi amor. Mi muñequito consentido, chico, chico, pongo chipo loco. Dime, dime, véngase, mi Marta Villalobos. Ay, mi vida. Ay, mi amor, qué rico. Ay, ¿qué pasó? ¿Cómo qué? ¡Un ajolote! ¡Cocos! ¿Quieren cocos? ¡Ay, sí pesan! ¡Cocos! Oiga, señor. Sí, dígame. ¿No quiere un coco? No, me duele mucho cuando me dan de cocos. No, señor, un coco, mire. De tequila, de ginebra o de vodka. A ver, ¿cuál es el que tiene tequila? Este, el de adelante. A ver. ¿Qué? No me sabe horrible. ¿Cómo que sabe horrible? Sí. ¿Sabe qué? Hágame uno, pero le quita todo lo que es el agua y me lo llena de tequila, por favor, ¿eh? ya entendí. Hasta le gusta andar en el agua, ¿verdad? Bueno, sí. Es que así somos los del FBI. Nos gusta tomar bastante fuerte. Oh, sí, son bien pedotes. Oiga, ¿sabe yo que soy del FBI y estoy aquí en este puerto? Pues ando yo buscando a un señor que le dicen, bueno, no sé si le dicen o se llama Macareno. ¿Lo conocerá usted? Pues aquí todo el mundo lo conoce, oiga. ¿A Macareno? Sí, siempre anda aquí en la playa. Y a uno que se llama Juan Camaney, ¿no lo conocerá? No, ese no, ¿eh? Ese sí no. Sabrá Dios quién sea. Pues es que, como le digo, yo soy del FBI. Bueno, mire, para que me entienda bien, se la voy a enseñar. No, señor. No, por permítame. Favor, no. Oiga, ¿qué le pasa? No es necesario, de veras. Le juro que vale la pena. La tengo dorada. Ay, ¿es usted el hombre biónico? ¿Se la enseño? No, señor. No, de veras, no es necesario. Mire, aquí hay mucha gente. No. Oiga, no. ¿Para que le vea usted los numeritos? Ay, todavía tatuada. No, señor, mire. No. Yo soy una mujer decente. Mire, por eso... ¡Ah! Las mujeres decentes es a las que más les gusta. Bueno, la entonces... ven y, bueno, dan de gritos. Bueno, ¿se la enseño? No, señor. No, de veras. No, por favor. Le juro que... Bueno, nomás le voy a decir una cosa. Tengo fama de ser el que la tiene más bonita en todo el FBI. ¡Ay, hasta... Ahora sí se animó, ¿verdad? ¡Hasta presumido! No. Pero no, señor, por favor, de veras. Mira, aquí hay mucha gente. Quiera o no quiera, yo se la voy a enseñar. No. ¡Aquí está! ¿Qué? ¿A usted se refería a esto? Mi placa del FBI, no le digo que es el que la tiene más bonita. Siempre la ando yo limpiando con el vaho y todo. La veo medio nerviosa. Ay, no, pues es que yo ya andaba por la roqueta. ¿Por la roqueta? Sí. ¿Dónde está el burro? Ay. Oiga, a ver, tómese usted el de ginebra, me deja el de vodka y el de tequila. Yo ahorita le pago los tres. Bueno, pero me los paga, ¿eh? Salud. Salud. Oiga, y aquí hay muchos cocos, ¿verdad? Pues sí, pues, hay muchas palmeras. Chilos, ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Dobles? ¿Me detienes tantito? ¿Andas vendiendo cocos? Sí, ando vendiendo cocos. ¡Cerdo! ¡Vallenato! ¡Microbús! ¿Por qué me dices microbús? Porque siempre andas lleno. Desgraciado. Por tu culpa me corrieron del trabajo. ¿Yo qué? Yo lo quise. Fue el baboso ese del dueño. Yo... Si no te has dado cuenta. Yo... I love you. ¿Sí? ¿Me entiendes, Inés? Te amo. Pues sí, pero si me amaras no hubieras provocado eso. Ahora ando vendiendo cocos aquí en la playa. Te puedo resarcir de tu trabajo porque me ha ido bien, mira. Chambeando he logrado, mira. $1,000. ¿$1,000? $1,000. ¿De dónde los conseguiste? Me prostituí. Me agarró una llave.
¿La güerota con la que ibas? Pues son para ti. $1,000. Pues $2,000, $3,000. $2,000, $3,000. Tengo más. Pues a mí el dinero no me importa. Pero, pues, tú sabes que siempre me has gustado y... ¿Qué dices? Siempre te he querido. ¿Derecho? Sí. Y, pues, yo quería que te fijaras en mí. Pues yo me he fijado en ti, ¿no? Sí, yo sé, pero, pues... Vamos a pecar, ¿no? No tengo anzuelo, ni red, ni nada. No, a pecar sexualmente. Bésame. Bueno, a ti sí te doy tu chuchazo. Bésame. Ay, ¿te besé rico? No. Me cayó tu coco en el mero juanete del dedo. Mira, aquí la tienes. ¿Qué te parece? Está bien chilindón. Sí, ¿verdad? Ven. Espérame ahí. Ponte esta bata. Macareno. Y bueno, ahora, ¿por qué no me das de tu elixir? No, pues, yo sí te daría, pero es que... ¿Es que qué? Es que si te prendes de mí, pues, ¿lo que voy a hacer? Pues, ¿qué tiene? No, con otras, no. Pues, que a ti te quiero, a ti no te lo quiero usar. Pues, con mayor razón. ¿Lo quieres probar? Yo te lo estoy pidiendo. Dame. ¿Y si te enamoras más de mí que yo? Dame. Bueno, los dos, ¿no? Bueno. Nada más lo hueles y ya. Ay, sentí caliente, caliente. Dame. ¿Otra vuelta? Sí, dame. Primero yo. Ay, ahora sí, gordito. ¿Qué? Te voy a bajar de peso. Ay, bájame de lo que quieras. ¿Dónde tienes el dinero? Lo puse en la bolsa de la bata. Ay, qué bueno que lo tengas guardado. Sí. Ay. Espérate, espérate, no me vais a morder porque no había facciones para eso. ¡Ay! ¿Eh? ¡Qué cosa tan minúscula! ¿Eh? Parece de niño chiquito. Ay, se me hace que te pasaste. Chiquito que va, minúsculo diría yo. ¿Eh? Es el más pequeño que he visto en mi vida. Ya, ya, ya. Lo que pasa es que te pasaste, todo lo ves chiquito. Lo tienes casi como mi sobrino. ¿Como tu sobrino? Sí. ¿Qué edad tiene tu sobrino? Un año. ¡Chin! Bueno, espérate, espérate, espérate. Dame un billetito. Sí. ¿Así? Ten. Mira, ya parece como de 5. Dame otro. ¿Ya creció? Sí, dame otro billetito. A ver. Ay, ya parece de 15. Dame otro. Ay, condena. Estaba chiviado por el frío. Sí. Ay, dámelos todos, dámelos todos. ¿Todos? Ay, ya parece de 21. ¡Ay, güey! Paga menos por tu televisión en español. Disfruta de las mejores series, películas y canales en vivo, en tu idioma. Comienza tu prueba gratis por 7 días y luego solo $4.99 al mes. Descarga Vemox ya.
entretenimiento para todos. Ay, ya, chica, por favor, déjenme dormir. Ay, mi amor, ¿quién te manda a ser el macho más sexy de toda la bahía? Ay, pero es que tú nos gustas a todas. Claro. Sí, claro. Ya sé, ya sé. Vamos a hacer con él un cóctel y nos vamos a repartir un pedacito cada una. Ay, sí, 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 me parece bien. Momentito, momentito, pero yo pido de la cintura para abajo. Oye, no seas aborazada. Nos tiene que cumplir a todas. Sí, a todas. Aparte, yo lo vi primero, así es que a mí me toca primero. ¿Qué tal si que le guste más que tú? Ay, 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 chica, les prometo que habrá para todas. Déjenme dormir un ratito, por favor. Ay, ¿de veras? ¿A poco eres Superman, mi vida? Yo a las pruebas me remito. ¿Ah, sí? Voy de una a la otra. Pero déjenme 5 minutos para dormir. Ay, sí, sí. Ay, qué bonito. Qué precioso. Qué sangrón. Oigan, hablando de sangrón, ¿ya vieron quién viene ahí? El panza de hule. ¿Sigue con esa fregadera? Huélele. Es él. Ay, con qué hombre, qué barbaridad. Es una belleza. Yo. Qué barbaridad. Qué lindo cosita. ¡Están echando los perros! ¡Ay, güey! ¡No! ¡Espérense! ¡Espérense, espérense! ¡Ay, güey! ¿Qué les gusta comer a los perros? ¡Salchicha! ¡No! ¡Se van a quedar con hambre! Se me sale, me equivoqué. ¡Disculpe! ¿Es usted el famoso Macareno? Ponle a tu cuerpo alegría, Macareno. Ponle a tu cuerpo. No le diga, pues se va a deshacer. Sí, soy Macareno. ¿Qué se le ofrece? Limosnas no doy, ¿eh? No se trata de limosnas. Mire, un tipo llamado Cocoma. ¿Sí? Me dijo que usted es el tipo de esta fotografía. ¿Le digo algo? ¿Qué? Aléjemela porque no veo ni maíz así. Eso. ¿Y eso y ese? Sí. Por favor, ¿qué está usted, idiota? Lo atropelló un camión. ¿Cómo va a ser ese? Está re feo ese. Véame, figura. No, hombre. No, no, pues viéndolo bien, este tipo está mejor, ¿eh? ¿Sabe por qué? Porque usted está gordo. Usted está ceboso, está chaparro, está peludo, está mugroso. Y usted está re bonito. Flaco, lombriciento, nariz de chamble. Capaz que si estornuda se hace esta harakiri. Esto no se lleve. ¿Me permite? Nenas, vamos a la disco, ¿verdad? ¿A dónde? Nos vamos a ir, nos vamos a ir. ¡Extravaganza! Oiga, ¿cómo se va a ir con las cuatro a la disco? ¿Usted solo con las cuatro? No, si me hacen falta más, le hablo a otra. ¿A poco le puede llamar a más? Lléveme con usted. Lléveme, por favor. ¿A poco usted se las traga? No, no, para ir con las muchachas. Lo quiero acompañar para hacerle al quite. Mire, quisiera llevarlo, pero se ve que usted es un idiota del FBI. ¿Y cómo sabe que soy del FBI? Primera, porque la cara de idiota. Segunda, porque ahí dice FBI en la placa que se le cayó. ¡Ay! ¡Mi placa! ¡Se me cayó la placa! Entonces, ¿cómo es? ¿Ya ve cómo es, güey? Oiga, ¿ya vio? La placa y el gordo. Esa es la placa, no sea payaso. Si quiere ir, no vaya a hacer sus chistecitos. Lo invito a mi monumento al moco. Órale. Vámonos.
Me urge hablar contigo. ¿Puedo? Estás bastante mejor de lo que te ves. A ver, ven. ¿Qué van a tomar, señores? Queremos una botella. ¿De qué la quiere el señor? De vidrio. ¿De qué? ¿De qué licor? Pues mire, a mí tráigame una botella de coco con vodka, porque no me gusta revolver. Oh, pues no estamos en la playa. Ah, bueno, pues entonces, ¿qué licores tiene? Disculpe. De coñac, tequila, brandy, vodka. ¿Sabe qué? De tequila. Tráigame uno de tequila, pero que sea de Jalisco, porque si no, se enoja mi patrón. ¿Pero cuál patrón, oiga? ¿Cómo cuál patrón? Yo trabajo para el FBI. Mira. Nada más que no le vayas a decir a nadie. ¡Todos lo saben! Ya, ya. Bueno, enseguida se las traigo, señora. Órale. Gracias, gracias. Que te alivies, Moreno. Dobles. ¿Qué haces aquí en mi cajeto de vainilla? Divirtiéndome. Hubo un idiota que me dio $1,000 y vine a bailar. ¿Ah, sí? Según eso, el idiota soy yo. ¿Es este? ¿Ah, sí? Entonces ya descubriste a qué me vas buscando, ¿no? No, yo no lo andaba buscando. Yo busco a Juan Camaney. Ajá. Bueno, pues que lo busque, ¿verdad? Oyes, ¿qué pasó con la Abigail, la mesera? ¿La despidieron? Pues yo sé que la despidieron. Es que me bajó una feria. ¿Cómo? ¿Era buena onda? Pues sí. Pues más que no. No me lo tomes a mal, pero ¿puedo hablar contigo? Claro. ¿Quieres dar una vuelta por este bello puerto en una limusina? ¿En una limusina? No es mía, es rentada, pero limusina. Ay, sí, sí, sí. Con asientos y chofer y motor de 8 cilindros. Ay, sí, sí. Bueno, pues entonces, follow me. Perdóname que no te lleve a ti ni aquí a Nezahualcóyotl, pero nos vemos ahorita. Señorita, disculpe, ¿no ha visto por aquí a un señor que se llama Charlie Chimborazo? ¿Quién? ¿Ese que dice a todo el mundo que es del FBI, pero que no se lo comenté a nadie? El mismo. Sí, anda en la playa tomándose una cerveza para la cruda. Muchas gracias. Licenciada. Ay. ¿Qué tal le fue de cruda, eh? No. Ni me la recuerde, licenciada. Me fui a una discoteca acapulqueña con 4 mujeres naturales de este puerto. ¿Y qué tal? ¿Se agasajó? No, qué va, hombre. Se me pasaron las copas. Tuve que dejar al brujo con las 4 mujeres. En estos momentos debe estar haciendo chuza. ¿Con 4 mujeres? ¿Es muy guapo? No, qué va. Lo que pasa es que tiene unas viagras buenísimas. Tiene una roja y una verde. La verde tiene un afrodisíaco estupendo. ¿Y la roja? También. Oiga, pero usted me dijo que le urgía localizar al tipo de la foto. No, sí, y me urge. Lo que pasa que creo que estoy siguiendo pistas falsas, porque fíjese, un chero me dijo que tenía un amigo y me lo enseñó. Pero, hombre, era un tipo greñudo con nombre de homosexual. Pues, ¿cómo se llamaba? Macareno, ¿usted cree? ¿Macareno? Ah, sí. Pero déjeme decirle una cosa.
De homosexual no tiene nada. Es libidinoso, cachondo, degenerado. Ay, no. Además, se sabe unas posturas que... Oiga, licenciada, por lo que me dice después de esa descripción tan clara, ¿qué se me hace que usted ya se lo echó al plato? Me tomé esa pequeña... libertad. Licenciada, pero ¿cómo? Si ese tipo está feo, gordo, con una panza que le cuelga aquí adelante como si fuera delantal. Buenas tardes. ¿Se ofrece algo, los señores? Sí, a mí deme otra michelada, por favor. ¿Y usted qué toma, licenciada? Una piña colada, por favor. Sí, con todo gusto. Gracias. Si me permite, voy a tomar algo porque me siento muy grave, licenciada. Ay. Bueno, ¿y dónde andará? ¿Dónde andará este malvado? Ay. ¿Y qué? ¿Ya viste cómo me dejaron? ¿Te gustó? Ay, pues francamente me gustabas más con el pelo largo. ¿Con el pelo largo? ¿Así te me figuras, Luis Miguel? Ya. ¿A poco te me figuro, Luis Miguel? Luis Miguel Hidalgo y Costilla. Pero luego te pido que te lo dejes crecer. ¿Qué? El pelo. Por lo demás estoy conforme. Pues lo que pasa es que quiero que me conozcas como yo soy. Tengo mis atributos bien, ¿eh? Oye, pero tengo una gran curiosidad. ¿Curiosidad? ¿De qué? ¿Qué tal si me dejas oler el perfumito que te dio el brujo? No, ni digas. Ese ni a ti, ni a mi mamá, ni a mi hermana. ¿Por qué? Porque me doy sin embrujo, me doy como yo soy. Ay, sí, me encanta la idea de que no lo hayas usado conmigo. Es que... Yo también te amo. ¿Pero te imaginas lo que pasaría si lo hubiéramos usado? El elixir, pues... Dime qué me harías. No, pues lo primero con elixir o sin elixir, pues... Primero... te empiezo a besar los pies, las plantas, para limpiarte, pues estás mugrosa. Luego ya te beso el dedo gordo del pie derecho. ¿Y luego? El pie izquierdo. Luego me voy subiendo hasta la rodilla. ¿Y luego? Te muerdo la rodilla izquierda, la rodilla derecha. ¿Y luego? Luego el muslo derecho, el muslo izquierdo. Y luego pues ya el ombligo, te lo muerdo, el abdomen. ¿Y antes? ¿Antes? Ay, ya cállense, que me están poniendo cachonda. ¿Me mandó llamar, licenciada? Sí, tome usted asiento, por favor. Gracias. Mire, aquí tengo todas las notas que justifican los gastos de la investigación del sujeto. Es increíble. Yo también he agotado todas mis investigaciones. ¿Sabe qué? Yo creo que ese Juan Camanei jamás arribó a este puerto. ¿Y qué piensa usted hacer? Mire, antes que nada, le voy a invitar una copa. Buenas tardes, señores. ¿Desean ordenar algo? Lo que usted me cobre. Digo, lo que usted me diga. ¿Eres usted, señorita? ¿Qué quiere, licenciada? Una piña colada, por favor. Ok, piña colada, sí. Mire, yo como soy del FBI, tráigame un tequila, por favor. ¿Es del FBI? Sí, pero no le vaya a decir a nadie porque ando de incógnito. Bueno, con permiso. ¿Y piensa usted irse a otro país? Posiblemente vaya a Australia. Fíjese que en Australia somos muy bien recibidos todos los del FBI. Lástima que no lo haya encontrado en el puerto. Lástima, yo ya estaba aquí agarrando la onda, pero pues se ve que ese tipo anda a salto de mata. ¿A salto de mata? ¿Qué es eso?
Pues como cuando uno anda saltando las matas en el desierto. Ay, pero si en el desierto no hay matas. Bueno, cuando uno salta las olas en el mar. Pero en el mar sí hay olas. Sí, pero no hay matas. Sus bebidas, señores. Okay. Aquí está la piña colada. Limones. Tequila para el señor del FBI. Gracias. Señor, gracias. Se le ve la pistola. Ay. La pistola. Ah, esta. No, no se preocupen. Siempre la traigo así para que sepan que soy del FBI. Salud, señores. Salud. Gracias. Bueno, nos dijo salud y no traía copa para ella. Qué raros son los del puerto, ¿eh? ¿Salud? Salud. Ay, qué calor tengo. Yo le quería decir que... ¿Es que está buena? Está buenísima. Ya valió. No, no, digo, la colilla es que son de los que fumaba Humphrey Bogart. Ah. Yo creo que ya está buena. No, sí, está buenísima. ¿Qué dice usted? La colilla que fumaba Vicente Fernández. Humphrey Bogart. Pero la de Vicente estaba mejor que... No, pero... Yo te conozco, ¿no? No creo. A ver, quítate los lentes. No, mejor ponte los tres más grandes. Lo conozco, sabes que no se me olvidan las caras. A usted se le cayó una placa de policía en la playa, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Mi placa? ¿La recogió de la arena o no? Oiga, pero usted no estaba ahí. ¿Yo no estaba ahí? ¿Ya es policía? Está medio güey su amigo. No me reconoce porque yo traía otro look. Pelo largo, la greña larga, suelta, con el aire me papaloteaba. También traía arete, o sea, medio jotorrón, como lentes de mosco, pero ya no uso nada de eso. Pues no me reconoce, pero debería ser policía, ¿verdad? Me cae gordo. No me puedo presentar para... ¿Sí? ¿Mi esposa? Señora. Señora. A sus pies. ¿Y quién es acá, Estrella? Es la licenciada Marina, hijita. ¿Marina qué? Marina, hijita. ¿Es apodo o nombre? No, 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 es apellido, japonés. Su padre japonés, su madre mexicana. La madre de ella, no la suya. Mucho gusto. Mucho gusto. A sus pies. No le llego hasta los pies, pero a donde le llegue. Está chula, la felicito. Oiga, quisiera hablar a solas con usted. ¿Solas conmigo? Por eso no hay ningún problema. Me acompaña al baño, señor. No puedo. Ah, le dice. Sí, sí. Ahorita vengo. Bueno, a sus pies, señora. Siéntese, por favor. Sí, que solas conmigo, ¿no? No, siéntese, por favor. Dime una cosa. ¿Qué te dice mi cara? Pues me dice como mentada de madre con chanfle. Tú y yo somos hermanos. Tú eres Juan Camaney. Yo soy Carlos Camaney. Nada más que en Estados Unidos me dicen Charlie Chimborazo. ¿Gemelos tú y yo? Tú y yo. Mira, hijo. Primera, yo no soy Juan Camaney. Yo soy Macareno. Y ponle a la mano. Macareno. No te la sabes. Y ponle la mano. Mira, eso vale. Pero yo soy Macareno. Y a mí, si tú eres Charlie o Johnny, vivís en los Estados Unidos, no vas a ser que somos gemelos. Bueno, ¿que tu madre no se llamaba Conchita? Sí,
Ahí está. De la colonia Guerrero. Conchita. Rayón 16, interior 4. ¿Qué taloneaba? Sí, en el Bombay. ¿Lo recuerdas? A veces en la canción. Quiero que veas esta foto. ¿También es tu jefa? No. Ve. ¿Es tu jefa también, Conchita? Ah, sí, Conchita es mi jefa. Entonces, ¿y el señor? ¿Eres un hijo de...? De tu madre. ¿Es de la misma, no sí, dices? Sí, sí. Soy un hijo de tu madre, ve. Sí, soy hijo. Somos gemelos, ¿lo entiendes ahora? ¿Cómo los Brennan? Fuera de la ley. Fuera de la ley. ¿Viste? No va así. No va así. Es duro y directo. Ah, fuera de la ley. Duro y directo. Duro y directo. ¿Viste? Sí. No somos gemelos. Yo sí le hago duro y directo. Duro y directo. Fíjate bien en esto que te voy a decir. ¿Tú tienes dos ojos? ¿Dos ojos? Yo tengo dos ojos. ¿Dos ojos? ¿Tú tienes dos orejas? Sí. Yo tengo dos orejas. Ajá. ¿Tú tienes una boca? Sí. Yo tengo una boca. Pues sí, pero tú tienes nariz y media y chueca y yo una nada más. Todos no somos gemelos, la comprobación de Darwin. Mira, ¿qué? Nuestro padre que tenía un nombre muy fino. ¿Sí? Ramón. Es como de salchichonería, ¿no? Pero... No, Ramón. Y le decían la araña, no sé si lo recuerdes. Sí, me acuerdo que decía así. Bueno, me llevó a vivir a los Estados Unidos. ¿A mientras que tú te quedaste en la colonia Guerrero. Ah, qué gacharaña. ¿A mí en la Guerrero? Pues sí, allí viví, ¿qué? Bueno, pues yo vivía en Texas. ¿En Texas? Sí, saca Texas. Oh, va a estar. Mira, los mamelucos sí pienso que somos gemelos, pero no sos. Que sí somos. Oh, pues ¿cómo lo afirmas? Porque mi santo padre murió en los Estados Unidos. Ajá. Y dejó una herencia de $2,000,000. ¿Una herencia? ¿A quién? Para ti y para mí. Somos sus únicos herederos. ¿Derecho? Te lo juro. ¿Somos sus únicos herederos? Herederos. ¿Verdad, Dios? Y heredados. ¿No estás hablador? Te lo juro, $2,000,000. Fíjate que... Por eso te he estado buscando. Sí, tenemos parecido. ¿Verdad? Sí, en lo blanco de los ojos nos parecemos. Bastante. En los ojos de la nariz. También. En el... Todo. Medalla, todo. Todo. ¿Verdad? Sí. Fíjate que sí. Hermano querido de mi alma, vengo yo con mi cantar. Carnal, estás más blanco, pero sí somos. No, espérate, hermano, espérate. En Estados Unidos nosotros no hacemos cosas. Somos gemelos, carnal. ¿Qué hubo, Macareno? ¿Cómo está ahí? Doble, Cocoma. ¿Qué pasó? Mira, te voy a presentar. Este es mi carnal, mi gemelo. Pero si yo lo conozco ya. Sí. No sabía que era tu hermano. ¿Es mi hermano? Sí, el otro día le enseñé la pistola. Son ¿sí? igualitos. Sí. ¿Verdad que somos iguales? Somos gemelos. Sí. Hermanos gemelos, yo soy mayor por 15 minutos. Sí, pero sí somos. Oigan, lo que yo quería pedirles un consejo, porque la verdad, pues... Tengo muy mala suerte con las mujeres y yo sé que ustedes dos pues son afortunados en ese sentido y fíjate, no sé si me puedan ayudar. Fíjate qué chistoso. ¿Te acuerdas que te dije a ti que traía esa bronca contigo? Porque a este lo veían y a mí no me pelaban. Es como ahora me pelan a mí, ni a este ni a ti. ¿Y cómo es que...? Él me aconsejó, me recomendó con un brujo que me dio un elixir que se lo das a las chavas, lo huelen y... O sea que yo se los vuelo a las chavas. No, el elixir. Ah, el elixir lo vuelo. Mira, somos gemelos, por eso eres mal pensado, pero no, mira. Nada más tú tampoco vas a salgar, ¿ok? Sí, ya. Ah, no, espérate, esto más. Acá está. ¡Espérate! Sí, es que tengo mira, ganas. Este, cuando se lo pasa para que lo huela alguna chava, se prende y te adora. Es como, mira, a ver, tú huélelo. Sí. No necesitas acercarte mucho porque con esa nariz alcanzas... Desde aquí le hago. Pero mira, huélele. ¡Aspírale! ¡Ay! Cierra los ojos, cierra los ojos. Mira, ¡ay! Cierra los ojos. ¡Ay! ¡No, más! ¡Ay! Siento como que me hierve la sangre. ¿Y usted? Y también. ¿Es usted muy macho? Macho soy. Porque no me acompañas al mar. Me dan miedo las olas. Permiso, nena. ¡Ay, güey! ¡Chale! Nomás se las pasen. ¡Ay, si no vamos! ¡Y gallo! ¡No me dejen sola!